Contra Diana.
ante toda la institución musical Sinistar de la Merced de Chaute, ante todo, buenas noches. El que habla es la gente municipal de este digno pueblo, llegando un poco tarde, un poco compromiso, que estaba en el hogar de Mantanche. Bien, doy la bienvenida a todos los cajoleros por ese honor, esa voluntad propia al tener a nuestro digno patrón San Antonio, que hoy 13, hoy se celebra, ¿no?, patrón, homenaje a nuestro patrón. Hoy día que estamos en la víspera, doy la bienvenida a todos los cajoleros, devotos, público en general. Bienvenido sea acá a nuestro pueblo chiquito pero hospitalario de un corazón grande. No quiero cansarle más. ¿Por qué se hace la recepción acá? Preguntarán. Acá, señores, se hace la recepción porque este es el sitio donde la comunidad va a construir la iglesia. Estaba más abajo, pero lo hemos derrumbado por motivo que se va a construir acá, señores. ¿Para qué? Para que esté un visto panorama, que ya se vio que la cartera pasa a San Pedro y Ancha. Y hoy en día, Chinchina y San Pedro y Ancha lo tienen la cartera siempre presentes acá, por el esfuerzo de la comunidad de residentes. Que... ¡Viva! Que se quede en la mente, señores, a los cajoleros, a los devotos. Ese granito de voluntad de arena que le van a dar nuestro patrón va a ser directamente a la iglesia, señores. Si la institución, si Dios quiere, el próximo año nos acompaña, lo verá nuestra iglesia, señores. Esa es la promesa del pueblo, señores, que nos hemos comprometido acá con nuestro presidente y toda la comunidad y residentes y público noble, que visitantes o otros pueblos vecinos que están con ese anhelo de apoyar a la iglesia, señores. Así que quedo con esto, señores, muy agradecido. Y doy la bienvenida más una vez más a todos los presentes. Y acá la palabra de presente y va a venir la calificación, señores. De repente también de mi persona y también la institución y mucho más, señores. Con ustedes, el presente de la comunidad, señores. Señora gente municipal, señor teniente gobernador, quien les habla, el presidente de la comunidad. Nada más que darles la bienvenida, que hoy nos honra con su presencia cada uno de ustedes, pues como se manifestó nuestra gente municipal, ya yo creo que le dijo todo, pero de todas maneras doy bienvenida a todos los cajoleros, amigos, devotos en general, que quedan invitados para estar en este momento tan ameno de nuestra festividad San Antonio de Padua. Señores presentes, ahorita vamos a empezar la calificación, empezando del mayordomo, y como los comuneros también, quizás que algunos han llegado tarde, ya se manifestarán cuál es el motivo, porque todos nosotros tenemos un acta escrito ayer en la labranza de cera y se debe cumplir, señores. Ah. Por la tardanza, señores. Ayer en la labranza de cera se vio bien claro, se habló y se contó un extracto de nuestra comunidad, que iba a ser las 5:30, señor, la hora de ingreso triunfal acá en otro pueblo. Conste, señor, que estaba una gran sincera, eso sí que, por parte de acá de la comunidad, se merece un castigo, me derramos, señor. Uno. De la banda, que eran 22. Acá tenemos, según contrato, 22 uniformados. Ya, de todas maneras, vas a recibir un merecido. ¡Vamos!
mirar quién gastó. Carlos López Leulipoma. Este que está. Siguiente. Sumate, este no tomó. Ernesto Encarnación, Alberco. Presente. Cristian Encarnación, Javier. Tengo más amigos. Edwin Marcelo Encarnación. Está presente. Eusebia Yavipoma Medina. ¿Cómo? El premio. Ya te va tu premio. Representante del mayordomo, la expensa. Un comunero pasivo que nos ha acompañado también, Julio Alberco Encarnación. Todos los señores están presentes acá, todos los comuneros, el representante del mayordomo también, cumplido, a excepción del señor Cuadros Martín, que era también el recibidor. Estaba dando el recibimiento en el lugar de Mantanche y por lo menos hay que dispensarlo porque estaba con compromiso. De caso contrario, sí recibiría su ataque, ¿no? Pero está dispensado por su compromiso que tiene. Muy bien, a ver, necesitamos la relación de la banda, por favor.